Hola gente, esto es un nuevo vídeo de Witcher 3. Y bueno, después del capítulo anterior donde por fin derrotemos a Eredin, una batalla ahí durilla, resulta que nos dijo antes de morir que Avala, que nos había traicionado a ambos, nos había engañado y se había llevado a Ciri. Parece que está abriendo un portal a otros mundos y no creo que pueda deparar nada bueno. Así que tenemos que seguir a Yennefer, de hecho voy a hacerlo ya, no voy a pararme mucho más. Vamos a seguirla y tenemos que detenerlo. ¿Por dónde es Yennefer? Vale, vamos. Hostia, tío. Parece que se puede liar una gorda, ¿eh? Ya ves, tío. Hostia, esto tiembla, ¿eh? Uf. Uf, 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 uf. ¡Hostia! Que me ha dado y todo. Corre, 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 corre. Hostia, que no se puede parar. Dios. La que se ha liado en un momento, tío. Corre. Puedes sprintar, ¿no? Porque yo estoy sprintando. No voy más rápido porque tú no vas más rápido. Y como te tengo que seguir, pues eso. Uf, esto parece el fin del mundo, chaval. Bueno, Yennefer ardiendo ahí, la leche. Vale, ¿el caballo dónde? Vale. ¿Cuál? ¿Este? Ah, vale. Venga, tira, que supongo que te vas a seguirte. Vamos, vamos, corre. ¿Por qué se queda quieta? En fin, yo voy a seguir el camino este. No sé si es por aquí, pero como la... Uf, vaya locura. ¿Por dónde es, Jen? Mierda, es que no... Madre mía, no es por aquí, claro. Es que como va despacio ella, pues eso. Bueno, 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 bueno. Vaya locurón, chaval. Vale, no iba correctamente, ¿no? Me he dado cuenta. Me tomo una poción porque estoy hecho mierda, hablando mal y con perdón. ¿Y en dónde? Venga, hombre, muévete rápido. Vale, por ahí. Joder, ahora me he atascado aquí. Menos mal que no me cae nada encima porque la liamos. Vamos, vamos. Voy a ir así porque si voy más rápido lo adelanto y la lío. Bueno, espera. Ahora parece... Parece que... Hostia, hay gigantes. Ahí había unos arachas por ahí atrás. Madre mía. Caídas de meteoritos. Lo que os decía, parece el fin del mundo. Madre mía, tira, tira, tira. Que estos me parece que no me van a querer saludar por las buenas. Pero corre, joder. Tienes un caballo. No te preocupes que no te voy a perder. Se me sale un radar arriba a la derecha, hombre. Venga. Uf. Sigue. Nos acercamos, ¿no? Parece que es allí. Hay una torre y hay una cúpula, parece. Y casi palmo, ¿eh? En el intento de llegar hasta aquí. Vale, vale. Me quedo cerca. Menos mal que has usado esta cúpula, porque si no... Empiezan a caernos cosas encima. Vale. No podía ser tan fácil, ¿no? ¡Muere! ¡Hostias! Si salgo de la cúpula me baja la vida por el frío. Tío. Venga, vamos. Bueno, parece cerca y pero a la vez parece lejos también. No sé qué os diga, ¿eh? Uf. Hostia, tío. Que me despisto. Estaba contemplando el paisaje y casi me cuesta caro. Vale, asado. Ya está. ¿Continuamos? Venga. Voy a tomarme otra poción. Me sobra una aún. Porque no creo que pueda... Mierda, no creo que pueda meditar ahora. Aquí.
Espero que las necesite luego. Llega la torre élfica, vale. De tu parte se los daré. Vamos allá. Corre, Geralt. Uf, vaya movidito que ha estado, tío. Yo cuando me cayó un meteorito de esos raros encima pensé que me mataba, lo digo. Vale, parece que llegamos. Debe ser aquí, ¿sí? I think you will not attack one unarmed. Wouldn't be so sure. I'm in a foul mood. I am not your foe. I am merely helping Cirilla. I don't believe you. Can't. Not after all that's happened. Will you believe me? Avalok speaks the truth. I asked him to help me open the tower because I aim to enter it. Prophecy is drivel. Destruction is not our fate. You have seen the future, don't you remember? Entropy cannot be stopped. The worlds will freeze one after the other, and all life will perish. Avalok is right. If I do nothing, humans, elves, all will face destruction. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. Don't do this to me. Please, not now. Geralt, believe me. Tavern, old wine, our boots drying by the fire, I'd like nothing better. Try. For you, Yen, Triss, for everyone. Keep your fingers crossed.
Hostia, tío, ha palmao, chaval. Buah, yo pensaba que no iba a acabar así la cosa. A ver, creo que alguna vez vi por ahí que tenía varios finales, creo. Creo, ¿eh? Pero, joder, vaya putada, tío. No me mola, tío, que haya muerto, joder. Queda un sabor ahí... En fin. The gentleman will follow. Vale, algo termina, algo comienza. Sigue al chambelán. Pues nada, sigámosle. Lo que decía, creo que había ido una vez por ahí. No sé si fue en algún análisis o algo. O en algún sitio creo que fue, que tiene varios finales. Supongo que hay algún final que viva, no lo sé. Este no sé si será un final bueno o malo. Aunque bueno. Pero a ver, supongo que estamos ya cerca del final del juego, ¿vale? Que a lo mejor no es el final, es que ya no sé qué pensar. Pero bueno. Qué una pena, tío. No quería que muriera, joder. Vamos a hablar con el capullo este. Did it happen? The White Cold. You're familiar with the prophecy? Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Plenty of work for witches after a war. I'll travel east, maybe north. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? We didn't talk about you. I see. If there's nothing else... There is, but you may go. Witcher... I do not wish to see you... ever again. Yo a ti tampoco, chaval. Paso de verte el careto. Y le debí de joder cuando dije que no hablemos de él en las últimas palabras que tuvimos. Que se fastidie. Sí, es verdad, tío. Nunca fue un padre para Ciri. El padre en verdad es Geralt, no jodas. Para serlo hay que comportarse como tal. Ay, en fin, a ver. Joder, qué tiempo de carga más largo. Ahora. Need a hand with your wagon? No. It's not exactly ours. More a captured vehicle. Booty, you might say. Folk must have abandoned it in their rush. To where, I don't know.
Be a shame for the Reds to claim it, loot it. Change is coming. Grown accustomed, we have. With the Black Ones gone, witch hunters will move in. Yet life will roll on. We've to seize the day. True that. So, let's get to work before night creeps up on us. Time I was on my way. Good luck to you. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Bueno, esto sigue. Algo termina, algo comienza. Ve a la fortaleza en ruinas. Vale, pues vamos a la fortaleza. ¿Qué nos esperará? Quizás Yennefer. Le dije al Emir que me iría, bueno, eso, por ahí de cacería, ¿no? Pero no sé, quizás al final se vayan este y Yennefer juntos, como decía hace unos capítulos atrás, antes de la batalla final. ¡Ay! Caballito, no te pares. La fortaleza en ruinas, ¿cuál era, tío? No sé ahora, estamos en Velen, si no me equivoco. No, no, esto no es Velen. Vale, ya sé dónde es. Estamos en Huerto Blanco. Vale, vale, sí, sí. Ya sé cuál es. Ahí nos dieron el contrato de matar en su día al principio del juego en el... En el prólogo, lo de matar al grifo, recordaréis. Hostia, cuánto llovió desde aquello, madre mía. Vale, es aquí. O sea, que ahora está abandonada. Claro, después de la guerra y bueno, ya ha pasado un tiempo, como digo. Uf, vaya que se ha pasado. Vale. Master Ort. Probably got held back. ¿A quién espera, tío? You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight, just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. When I say no witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Ah, vale. Nos hemos hecho una espada como la que tenía Ciri, tío. Y tenemos que darle nombre, el rayo que corta la oscuridad o Cirrael. Vamos a poner Cirrael. Cirrael. Swallow. Classic Elder Speech runes. No styling. Simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, have my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard a Striggers prowl in the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck in the path, Witcher. Vale, voy a la posada. Bueno, al menos... Mira, tenemos un recuerdo, ¿no? Una espada como la que tenía ella, tío. Por cierto. ¿Me la puedo equipar? Cirrael. Ahí está. Me pongo la espada de Ciri, tío. Tenemos que ir a la taberna, decía Geralt. Supongo que ahora sí será Yennefer, no sé. Y se irán ahí a hacer su vida. A ver si puedo hacer el viaje rápido para acabar antes. Aquí, esta taberna, me acuerdo. Ahí tuvimos en su día jaleo, Vesemir y yo. Es que la verdad, ahora pensando en todo lo que hemos recorrido,
La sensación de que, o sea, ha pasado tiempo. No sé cómo explicar. El paso del tiempo, como es tan largo el juego, se me hace más real que a lo mejor un juego que se desarrolla en una noche. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero la verdad que, buah. En fin, vamos a la posada, que ya estamos en ella, de hecho. Hostia, no jodas. Es Ciri, tío. Vaya bueno, Is it done? chaval. Yes. Did he believe you? I have no idea. No me lo esperaba para nada, For the chaval. cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. It's yours. A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. Vaya bueno, tío. Es que hasta abrió la cinemática un poco. Porque es que no me lo esperaba para nada, tío. Que Ciri estuviera viva al final. Y es un brujo ahora al final. Vidavid had many faults. He was cruel, impetuous, and pathologically ambitious. But he was a tactical genius. That's undeniable. Commanding forces far outnumbered by his foes. He handily defeated the invader from the south. The Redanian Eagle spread its wings, taking all the north, including Novigrad, beneath them. With victory in the war against Nilfgaard secured, Radovid proceeded to complete his witch hunt. As they had in Novigrad, pyres burned in Temeria and Edirne, lands now liberated by the Redanian monarch. In the drive for moral renewal, simple herbalists, pellers, healers, and non-humans, all supposed heretics, were murdered in droves. For many, freedom beneath Radovid's scepter proved more tragic than servitude to another. As long as his armies went from one victory to the next, Emir's subjects remained boundlessly obedient. When a string of humiliating defeats proved Var Emry's fallible, the opposition, thus far secret, attacked. The subjects of the Emperor who had danced on the graves of his foes laid him to rest in a tomb of his own. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Cirilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher. On the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yeruga to the mountains of Kovir. While monarchs moved borders and populations, Geralt and Yennefer lived a calm, quiet life, far from all things political. They breakfasted well afternoon, more often than not in bed, and pass the days on lazy strolls and long conversations. Boring, you say? Perhaps. But both had sought this more than anything else. Bueno, ahí hemos visto cómo ha quedado el mundo, por decir una manera, y sí hemos finalizado el juego. Bueno, las decisiones que he tomado aquí. Me he fijado que Radovid reinaba. Y Radovid había una misión secundaria en la cual
podíamos matarlo. Y me la dieron como fallida porque una vez avancé en el juego y me la dio como fallida. Pensé que la podría hacer más adelante, ¿no? Me la dio fallida y al final vivió. Y esa decisión quizás no hubiera cambiado. O sea, si hubiera podido, de hecho hubiera hecho la misión, si hubiera podido y lo hubiera matado. Porque, das cuenta, los que sean no humanos, tío, los echan a la hoguera. No me gusta eso, pero bueno. Por lo demás, pues bueno, Cira al final mola, se convierte por lo visto en una leyenda, la mujer brujo. Geralt, un merecido descanso que yo creo que se merecía ya por fin con Yennefer, en el culo del mundo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que más que merecido. Y nada, en Skellige sí que hice bien en elegir a quien gobernaba, elegí a esa chavala. Y la verdad que parece que gobernó bien. Y hasta aquí esta gran aventura con todo, o sea, en mayúsculas. Este juego de Witcher 3 es una aventura en mayúsculas. Es inmenso. Habéis visto aquí la trama principal, pero tiene cosas para hacer. De hecho, supongo que dejarán a seguir jugando, no lo sé, supongo que sí. Tiene cosas para hacer para aburrirte. Para dar vueltas y vueltas y no aburrirte durante horas. Me ha divertido mucho y me ha gustado compartirlo. Espero que haya tenido una buena aceptación esta serie, ¿vale? Que haya tenido su gente y sus seguidores. Sé que, bueno, siempre los que siempre pasáis y siempre estáis ahí sabéis quiénes son. Y lo agradezco mucho. Y ya sabéis que esto lleva su tiempo, ¿vale? Sobre todo un juego de esta envergadura, al grabarlo le lleva muchas horas. Yo me he puesto a saco con él, pero a saco y no hacer otra cosa. Cuando iba a jugar prácticamente el 99% del tiempo de libre y para jugar y eso, era para jugar a esta maravilla. Y muy contento de haberlo finalizado. No sé cuándo habré terminado de subirlo, porque estoy ahora mismo en julio, a finales de julio cuando he terminado de grabarlo, pero cuando lo termine de subir, pues será mucho más adelante seguramente, porque claro, es largo de narices. Pero bueno, las expansiones supongo que en el futuro las traeré también, poco a poco. No me extrañaría que hayan salido, al menos una haya salido antes de que termine el juego. Pero hay que ir poco a poco, que hay muchos juegos también y muchas cosillas por ahí pendientes. Así que bueno, no sé si se me olvida algo, pero espero que hayáis disfrutado de esta serie. Tanto la gente que lo hayáis jugado como los que no. No sé si tiene algún final más, creo que sí, que hay alguno. Pero bueno, este me gusta, la verdad. En general, me ha gustado este final. Al final, Ciri no murió. A mí que me fastidiaba un poquillo. Supongo que habrá algún final malo en el que muera. Yo lo jugaré por ahí a ver cómo está la cosa. Y bueno, yo voy a ir despidiéndome aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos y las próximas series del canal. Adiós.